Niños y niñas cada día más despiertos y más tecnológicos se han convertido en todo un desafío para los profesionales del área de la salud bucal. Cómo poder captar su atención de una manera más amistosa y empática y que pierdan el temor a ir al dentista es lo que plasmó en una innovadora investigación y posterior libro Álvaro Díaz, destacado docente de la Universidad de la Frontera. El texto advierte como una suerte de ayuda a memoria respecto de esos riesgos y de esos peligros y ayuda a poner en real perspectiva lo que, lo que pesan y lo que deben pesar en la crianza y en los estilos de crianza eh, los mandatos culturales. Psicología para odontopediatría. Es un texto bastante distinto a lo que están acostumbrados estudiantes y odontólogos. Busca de una manera cercana dar a conocer los estilos de crianza de la actualidad y la relación que tienen que establecer los profesionales con sus pequeños pacientes. La mayoría de los textos que existen en el área de odontología tienen que ver más con los aspectos de tratamiento, aspectos diagnósticos, aspectos que son más profesionalizantes. Y poder tener una buena base especialmente en la ortopedia, de tener eh, elementos de la psicología para poder atender a los niños es fundamental. Los padres también juegan un rol fundamental. Son ellos quienes en muchas ocasiones transmiten sus propios miedos a los niños al momento de llevarlos al dentista. La ansiedad y el manejo de los padres, que yo creo que es una de las partes más difíciles también. Entonces, la contribución de, de cómo, cómo es la crianza del niño se refleja un poco en la actitud del paciente infantil en la consulta. Para ser ontopediatra hay que no solo tratar la boca, sino nosotros tratamos a personas, a niños, que son personas en formación y en desarrollo. Entonces, es imposible abstraernos de la parte netamente biológica, de la parte emocional, que es lo que forma. Más estos chiquititos de la forma que son manejo conductual, tolerancia, salud integral todo ello recopilado en un solo libro que se convertirá en una guía para los futuros odontólogos de la Universidad de la frontera.